se toman las medidas al paciente. Después pasa al área que es donde la arman, que es donde la soldan. Después pasa a un baño de pintura. Posteriormente yo las termino de armar. Se cortan las cintas, se miden, se pone este recubrimiento de vinipiel y se pone este cinturón de seguridad. Esta silla es de dos ruedas. Es para perritos que son muy jóvenes y muy fuertes. Y precisamente tienen la fuerza necesaria para sostenerse por sí solos con las patitas de enfrente. Lo que hace es caminar así. Esta silla es híbrida. Tiene cuatro rueditas para que lo ayude a sostenerse y no cargue el perrito todo su peso. Y existe otra, que es el carrito completo, que tiene otro arco igual a este, de este lado. Y es para perritos ya más viejitos, que ya no pueden sostenerse.